Gerardo, pues el día llegó, ¿no? El momento de dar un paso más en tu carrera. Sí, Pues son pasos. son etapas que se cumplen, ¿no? Uno decide embarcar en ellas. Y sí, bueno, esta nueva etapa siempre la había tenido presente en mi mente, en mis sueños, y hoy se vuelve en realidad, ¿no? Muy contento, muy ilusionado de poderla llevar a buen puerto. Sabías que iba a llegar el momento. Sabes que iba a llegar el momento en que la veteranía iba a ser parte de la elaboración cuando se escribía sobre ti. ¿Cómo te ibas preparando, Gerardo? A ver, uno siempre sabe que hay ciclos que se cumplen y claramente veo que mi carrera como futbolista está cerca de terminar. Y justo este proyecto deportivo, este proyecto futbolístico, este proyecto familiar llega en la mejor etapa de mi vida. Justo engrana la perfección en el momento que estoy viviendo. Es un lugar excelente para poder terminar mi carrera, en el cual puedo transmitir toda la experiencia y aprendizaje que he tenido durante estos 19 años. ¿Con qué te quedas más allá de los goles mundiales? Cuando se hable de Gerardo Torrado, ¿se va a hablar de una buena persona? ¿En la cancha? Sí, ¿Cómo? bueno, eso sería difícil que lo dijera yo, ¿no? Pero sí, el legado que uno quiere dejar es el legado de un futbolista profesional 100% en todo el ámbito de la palabra, comprometido, que busca ayudar, liderazgo siempre positivo, buscar que las cosas salieran bien, solucionar situaciones dentro del campo, fuera de ellas, siempre positivo, siempre buscar sumar. Buen amigo en el cual se pueda confiar. Entonces es un legado que el tiempo dirá, ¿no? Si lo pude llegar a cumplir o no. Pero te digo, estoy contento por todo el paso que tengo por el fútbol mexicano desde Pumas, todo mi tiempo en Cruz Azul, con la selección, ha sido fabuloso. Quitémonos el molde. ¿En serio no crees que te tenías que haber ido de otra manera? De De Cruz Cruz Azul, Azul. oye, pues 12 años, estuviste ahí en las buenas y en las malas, ok, ya asumiste ser el relevo, no soy yo ningún pero de tu parte. ¿No crees que debió ser de otra manera? ¿Le? Bueno, esas son situaciones que tendría que analizar, ¿no? La directiva. Me hubiera gustado más, a lo mejor, haber hecho una conferencia en conjunto y anunciar que ya no seguía, que los caminos ya no podían ser los mismos, pero que en un futuro pudieran ser. Pero bueno, así sucedieron las cosas. Digo, estoy contento porque este proyecto llega a suplir a lo mejor eso que dije, a lo mejor no voy a tener en Cruz Azul, pero lo voy a tener en una institución en la cual me invitan. Está el sentir de que quieren que vengas, de que quieren que aportes todo lo que sabes. Entonces, eso para mí es valiosísimo. En un lugar que quieren que puedas venir a aportar lo mejor de ti, no tiene precio. Tomás, ¿faltó al respeto a la cita de capitán? No, lo veo así, no lo veo así. Siempre lo he visto con los entrenadores, los contratan para tomar decisiones, para tomar decisiones y dentro de esos está poner a distintos capitanes, no nada más era yo, éramos varios en el equipo, con gente de mucha jerarquía. Él toma la decisión y yo la respeto muchísimo, ¿no? Es así que el nuevo rol que desempeñaba el Cruz Azul, intenté hacerlo de la mejor manera posible, entrenando bien, siendo competitivo, estando a las órdenes de él para cuando se me necesitara. ¿Cuáles son los planes? ¿Te juegas 1 año, 2 años? ¿Te vuelves directivo aquí, todo un empresario? Y regresar a México, ¿no? La idea es, tengo de aquí a noviembre el contrato y luego la opción de que se renueve un año más, que sería de enero del 2007 a noviembre del 2017, luego poder tener esa transición, ¿no? Yo estoy estudiando como técnico, lo cual me llama mucho la atención, pero bueno, muchas cosas pueden atravesarse en el camino, ¿no? Ahí estoy convencido que hay oportunidades muy importantes en Indianápolis, las cuales se pueden aprovechar y llevar a buen puerto. Entonces el tiempo irá diciendo, irá dictando hacia dónde quiere que vaya uno, ¿no? Obviamente uno tomará las decisiones que mejor se le presenten. Selección mexicana, Gerardo. Se están tomando buenas decisiones. Se trajo un técnico extranjero, un técnico al que la mayoría no creíamos en él, muy revolucionado, muy
muy charlista, parece que está hablando las cosas bien. ¿Te gusta el nuevo ciclo de la selección nacional? Y más que nada, ¿te gusta a dónde está llevándose el fútbol mexicano con todas estas reglas que parece no ayudan a los jugadores? Bueno, como selección se me hace que fue una decisión correcta traer a Osorio, ¿no? Es un entrenador capaz, experimentado, muy estudioso, con una preparación fabulosa, ¿no? Hoy en día lo está plasmando en todo el campo con sus ideas que son bien transmitidas y que los jugadores las están llevando a cabo muy bien. Entonces, ahí creo que fue un acierto, ¿no? La selección de traer a alguien que dé estabilidad y que el proceso al siguiente mundial sea estable, tranquilo. Por otro lado, pues, las reglas que se ponen en el fútbol mexicano, creo que serían mejores si se tomaran en conjunto, ¿no? Con el gremio futbolístico. Los jugadores creo que podían aportar otra perspectiva del otro lado del fútbol y juntos poder hacer que el fútbol mexicano siga creciendo. Con estas reglas creo que se le quita espacio al futbolista mexicano. Se criticaba mucho que gente como tú, Rafa, los veteranos, no se inmiscuían demasiado en los problemas, en estos problemas. La comisión del jugador pues estaba de un lado, que ustedes dos se acercaban, no sé. Pues a ver, ha habido comunicación, a lo mejor puede haber un mejor canal de comunicación seguro, no nada más nosotros, yo creo que nos mencionan que somos hoy en día los referentes del fútbol mexicano, los más grandes, los más experimentados, pero necesitamos de todos, el fútbol mexicano, el futbolista mexicano necesita unirse, no nada más uno, necesitan para que realmente tenga fuerza y sea un gremio con el cual se pueda negociar, tiene que haber una gran unión. La realidad es que no nada más es de algunos jugadores, tiene que ser por parte de todos. Okay.